¿Vamos? ¿Te vamos, parece? Bueno, vamos. No hay otra. Estamos con la titular de IPROS. Y ahora sí empiezan todos los teléfonos a sonar. Eda Cerda, titular de IPROS del Bolsón, que tiene excelentes noticias para todos los afiliados. Eda, buenos días, gracias por el recibimiento. Buenos días, feliz día para todos. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque se formalizaron nuevos convenios que ya se viene trabajando desde hace más de un mes en este tema. Más de un mes desde el verano que se viene trabajando, pero bueno, hace un mes que se logró formalizar. Comenzó a trabajar el Colegio Médico del Bolsón después de muchos años. Tenemos un listado de prestadores que está puesto a disposición de los afiliados en la atención al público. ¿Podemos mencionar para todos aquellos que están escuchando estos medios quiénes son los integrantes del Colegio Médico que comienzan a partir de hoy a prestar servicios para el IPROS? Sí, mira, el Colegio Médico nos ha acercado un listado, ellos han puesto un médico auditor que es el doctor Gustavo Santucho. Los médicos prestadores son la doctora Mónica Borile, el doctor Pablo Serasi, el doctor Eduardo Vido, la doctora Susana Bocio, el doctor Horacio Carvajal, el doctor Héctor Ortiz, el doctor Gustavo Santucho, el doctor Juan Santucho, la doctora Diana Solanor y el doctor David Coconi. Bueno, estos todos integrantes del Colegio Médico que a partir de hoy comienzan a prestar servicios. Pero también tenemos otra buena noticia porque el DIM se suma a los servicios de IPROS. Exacto, el DIM y Clínica La Merced, te voy contando por partes. El DIM también comenzó a trabajar, ellos tienen los servicios de radiografías, ecografías, ecodoppler, tomografías, mamografías y resonancias. Sí. Sumamos al hospital de área, en este caso, ¿cómo es? El hospital de área viene trabajando con nosotros desde siempre y es siempre el que nos ayuda a sostener la situación, las prestaciones en el bolsón para los afiliados, ¿no? Ellos están recibiendo el pago mensual de una cápita y todas las prestaciones las están brindando dentro de las posibilidades que se tienen en el hospital. Ellos a través del FOS nos facturan las prestaciones y bueno, es un servicio que se está brindando. Después también se sumó Clínica La Merced. A partir de hace una semana, Clínica La Merced comenzó a atender a los afiliados del IPROS. Recordemos que es solo la parte de gastos sanatoriales y la guardia, que la guardia es solo para urgencias médicas. Pero se complementa también con el trabajo de los médicos del Colegio Médico que algunos atienden en la clínica. Exactamente. Y de a poquito la obra social, el Colegio Médico y la Federación Médica están trabajando para ir incorporando más prestaciones a las que tenemos. ¿Sí? Correcto. ¿Cómo tiene que hacer algún afiliado que quiera tratarse con cualquier médico? Por ejemplo, el doctor Santucho. Viene a la delegación de IPROS, compra la consulta, el bono de consulta y va directamente a consultar. Es más, les estamos pidiendo a los afiliados que se acerquen a comprar la consulta para los prestadores y también para la consulta de guardia, que tiene un valor diferente. ¿Sí? Después, sí. Ahora, cuando uno va al médico, normalmente le receta algo. ¿Cómo hace el afiliado con las farmacias? Las farmacias que están trabajando en este momento son las farmacias que pertenecen al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Río Negro, Andina, Del Pueblo, Favaloro y Farma 11. Sumamos los odontólogos. Los odontólogos que están trabajando son Dolores Bravo, Rodrigo Calvo, Pablo García y Federico Escocia. Ahora, durante mucho tiempo nos ha tocado recibir las críticas, las quejas de cientos de afiliados, miles de afiliados aquí en el Bolsón. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? ¿Hay nuevas políticas? ¿Hay recursos? ¿Esto está en línea con la nueva gestión de gobierno? Mira, nosotros vemos que se ha modificado, que hay nuevos convenios que se están realizando, que se van formalizando de a poco. Vemos un cambio, sí, a favor de los afiliados y esto es importante. ¿Esto se dio en función de que el IPROS empezó a manejar los recursos que antes se irían por alguna otra ventana? Desconozco, realmente desconozco, pero sí te puedo decir que los prestadores que están trabajando desde el enero a esta fecha ya están recibiendo sus pagos y esto hace que el prestador tenga mayor credibilidad y el afiliado tenga mayor beneficio. Claro, esto va a ser una práctica lógica y consecuente en el tiempo siempre y cuando se les vaya pagando, ¿no? Tal cual, esto es eso.
Pero marca en este punto una situación bastante mejor para todos los afiliados de IPROS, que tienen los consultorios propios de IPROS y ahora se le suma este abanico de posibilidades. Nos hacían las consultas sobre algunas derivaciones que se estarían realizando hacia la localidad de Chipoleti y no a Bariloche. ¿Esto es así? Si las prestaciones están cubiertas en Bariloche, las se están solucionando en Bariloche. Hubo estos días varias cuestiones que tuvimos que ir solucionando sobre la marcha, porque bueno, Bariloche es un colegio médico que pertenecía a la Federación Médica y ya no pertenece más, hizo un convenio directo con el IPROS. Entonces, hasta ir acomodando cuál va a ser la modalidad de prestación, hubo algún caso donde el valor que Bariloche pretendía por la prestación era muy elevado, entonces la Federación Médica daba el valor en plaza en la provincia y al afiliado se le pedía que se traslade hasta Cipolletti con la cobertura de la obra social. Se va sobre la marcha viendo. Bueno, ahora con la incorporación del DIN hay muchas cuestiones que se van a poder resolver aquí y el afiliado no va a tener que viajar, tener toda esa cuestión de preocupación, ¿no? Mira, eso para nosotros que estamos en contacto permanente con los afiliados ha sido realmente una solución. El hecho de poder realizar las prestaciones y diagnóstico por imágenes acá ha sido una solución que la gente está muy, muy agradecida. Finalmente, todos estos convenios están en vigencia. Hoy está todo en vigencia. Esto que te digo es lo que tenemos actualmente. Y se está trabajando en sumar, sobre todo profesionales, para que estén todos los servicios y todas las áreas cubiertas. Muchas gracias. Cerda, muchas gracias, sobre todo por esto, dar buenas noticias a los afiliados de IPROS.